Father Masseyer. No, can you talk about I'm not so informed of what's speaking this moment. This is even, I think, inconvenient in this moment to come to BBC. There's a question whether you have a moment. No, there's a question whether you come to me when this moment is given. Not yet. Well, we try to ask the question. This is one of the Sua forza, signori, per cortesia. Venga, para los dos clubes, tanto para Atlanta como para Lanús, con todas las expectativas de que funcione, para que sea un primer paso adelante, para una buena proyección, sobre todo para los jugadores juveniles de ambos. Contame vos de... ¿Estás con bronca? No, yo me lo tomo tranquilo. Vivo en La Plata y vengo a ver a Atlanta de La Plata. No me digas. Tranquilo. No, me da lo mismo. ¿Viste el partido con Morón? No. No, lo digo por televisión, por eso. No, donde vivo yo ni cable hay. No me digas, ¿dónde vivís? En un pueblo que se llama Arturo Seguí. Ah. Mientras se pueda mantener en la división, eso es lo principal, que no hay muchos jugadores. Bueno, le agradecemos mucho. ¿Cómo es su nombre? Alberto. No importa, vaya como vaya, van a ser a todos lados. Bueno, ¿tenés expectativas con el partido de hoy? Sí, más que expectativas, esperanza de poder revertir esto y, bueno, tratar de ganar algo. ¿Vos le ves cómo lo ves a Atlanta hoy? Y hoy espero que ganemos, pero... No, pero en general, ¿cómo lo ves? En general, mal, como que lo ves. Si vos fueras presidente, ¿qué harías hoy? Primero te rajo a Cabrera, porque en 15 fechas el chabón jugó 20 minutos. O sea, decime qué jugador ayuda a Cabrera. ¿Qué jugador ayuda en 15 fechas jugó 20 minutos y cobra ese que más cobra de Atlanta? ¿Qué otra cosa más haría? Te traigo con la plata de esos dos, aunque sea traigo un delantero como la gente. Ajá. No como ese vos que entre los dos no se necesita uno. ¿Y así el futuro cómo lo ves? Si seguimos como hasta ahora, el año que viene vamos a estar jodidos con el descenso. Yo al presidente creo que por el club hizo muchas cosas, pero en lo que es fútbol creo que se está equivocando muy feo. Creo que tendría que dejar la soberbia de lado y consultar con la gente que realmente entiende de fútbol, porque aparentemente el presidente nuestro no entiende mucho de fútbol. Bueno, contame cómo vais a Atlanta. Mal, evidentemente, estamos últimos, mal. Bueno, esperemos levantarnos por lo menos un poco, ¿viste? Por lo menos un
no sé, mejorar la campaña y hacer algo más decoroso, ¿no? Bueno, yo te... Podría empezar, primero traer un par de refuerzos importantes, pensando ya en el campeonato que viene. El campeonato que viene hay que pelearlo sí o sí arriba, pero en serio, fuera de joda. Ya no hay más margen de error. Acá con Lucas, previo al partido con San Telmo, contame cómo ves el presente de Atlanta y el futuro. El futuro no sé, pero el presente bastante feo. No me está gustando cómo está jugando el equipo y tampoco los técnicos que están trayendo.